Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Bloc de Notas, programa número 56, transitando la mitad del mes de noviembre y cerrando todo un año que para la universidad, para nosotros como trabajadores del canal y seguramente para ustedes será un año para recordar con sus altos y bajos, pero siempre con esperanza, mirando todo lo que ha vivido la Universidad Nacional de Mar del Plata en una nueva etapa, en la cantidad de inscriptos, en las nuevas carreras, en las tecnicaturas y en una presencia cada vez más importante en la comunidad, en la sociedad. El programa de hoy va a estar relacionado con ese tema, con una universidad permanentemente en salida. Y Bloc de Notas intenta hacer ese resumen semanal para contar una parte nada más de todo lo que genera la universidad. Recuerden, 28.1 de la TDA, de la televisión digital, 34 de Cablevisión Digital y permanentemente en canal.mdp.edu.ar. Si teníamos alguna duda de la importancia de tener un segundo idioma en la universidad o un tercer idioma, esa duda la despejamos totalmente cuando estuvimos en el SLAP. ¿Qué es el SLAP? Es el Simposio Latinoamericano de Polímeros, que se llevó a cabo durante toda la semana aquí en la ciudad de Mar del Plata, con mucha participación de nuestros investigadores de institutos como el INTEMA, docentes de la Facultad de Ingeniería. Nos impactó, nos sorprendió que el inglés dominó como idioma oficial este simposio latinoamericano. La presentación por parte de los marplatenses, de los argentinos en inglés, y también los expositores portugueses, mexicanos, alemanes, todos exponiendo en inglés. Así se desarrolló el SLAP 2018, el Simposio Latinoamericano de Polímeros. SLAP es el Simposio Latinoamericano de Polímeros, que en esta ocasión es el número 16 y cumplimos los 30 años de una edición continuada desde el año 1988 y se desarrolla en distintos países de Latino e Iberoamérica. Ha ido recorriendo y es la segunda vez que nos toca realizar en este simposio en Argentina. Este simposio tiene un tamaño más o menos históricamente de alrededor de 300 a 350 participantes, que es el número que estamos en este momento convocando, tanto argentinos como del exterior. Principalmente las principales delegaciones son de México, Colombia y Brasil, y luego continúan otros países de Latinoamérica como Chile, Uruguay y demás. También asisten representantes investigadores y becarios de Portugal y también de España. La organización está a cargo de las divisiones que estudian e investigan los polímeros en el INTEMA. El INTEMA es un instituto de doble dependencia de la Universidad Nacional del Mar del Plata y del CONICET, y las divisiones que están encargadas reúnen unos 60 investigadores y 40 becarios que han trabajado arduamente casi durante 2 años con toda la situación propia de nuestro país para poder concretar el día de hoy este simposio. Hemos convocado 4 plenaristas, conferencistas plenarios del exterior y 17 semiplenarios. En particular de los conferencistas plenarios tenemos la presencia de investigadores de Canadá, Hungría, Portugal y Alemania. En particular, acabamos de escuchar la ponencia inaugural del doctor Reis, que viene de Portugal, de la Universidad de Minho, y está dando en estos momentos una exposición acerca de la ingeniería de tejidos. O sea, dentro del campo de los biomateriales, cómo los biomateriales con las células interaccionan para poder regenerar un tejido más que sustituirlo por una prótesis. O sea, ayudar al cuerpo a que este tejido esté en formación, se desarrolle completamente y se integre al cuerpo humano tal cual sea un tejido natural. Como siempre decimos, seguramente este tipo de encuentros, jornadas, simposios, luego derrama investigaciones, conocimiento, avances en el posgrado, en el grado, en la actividad en el aula, en la docencia y en la investigación del INTEMA, de Ingeniería y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Una universidad que también es extensión cultural, que también es cine.
En el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en esta edición número 33, también se llevó a cabo las 24 horas del cine argentino, organizada por nuestra universidad. Sí, 24 horas ininterrumpidas de películas, pero esta vez con dos novedades. La primera, que siempre estábamos al final del festival. Ahora, en el primer día del festival, aparecieron las 24 horas del cine argentino con la universidad. Y la segunda novedad, que las últimas 3 horas del festival estuvieron dedicadas a los más chicos, con el Festivalito. Tuvimos bastante gente en la sala de manera muy pareja, especialmente en la parte central de la actividad, donde llenamos la sala. Y cerramos con, bueno, lo que se puede ver detrás de mí, que es esta primera experiencia de las 24 horas, abriendo un espacio para chicos y chicas de entre 8 y 15 años, que son un poco los realizadores que trabajan en talleres de Mar del Plata y Mar Chiquita y Miramar. Ellos hicieron varios cortometrajes que pudimos proyectar en esto que fue el Festivalito y que fue un éxito, a pesar de ser nuestra primera experiencia. De manera que creemos que el año próximo, cuando encaremos algo un poco más importante, que es el Festival Nacional de Cine hecho por chicos, organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, vamos a tener muchísima más afluencia de público y mucho más impacto social. Hasta el momento estoy todavía muy empapada de la emoción. El balance para mí fue absolutamente positivo. Estoy agradecida con esta oportunidad que nos dieron de participar en un festival internacional y darle el canal de salida de todo lo que tienen para mostrar y para decir les niñes y que pueda llegar a más público, que no nos quedemos solamente en el ámbito de la escuela. El lenguaje audiovisual para mí es más que contemporáneo, es actual. Ya sabemos que en el ámbito educativo estamos un poco saliendo, no digo que nos vamos a ir, pero la hoja, el papel, el libro, están buenísimos, pero los lenguajes artísticos es algo que tenemos que seguir fomentando, fogueando, tiene llegada y llega a todo público. Actualmente las redes, los medios atraviesan a todas las generaciones. Entonces este lenguaje llega, tiene la llegada que queremos. Es muy importante, primero porque existe. Entonces, que algo que existe tome visibilidad es realmente algo valioso. Y el segundo caso, porque existe toda una actividad hecha por chicos. Son estos mismos que ahora terminaron y están como locos gritando. Entonces, lo que ellos más o menos están ejercitando es un lenguaje artístico, el lenguaje audiovisual, que lo consumen todo el tiempo porque ven YouTube, ven, digamos, la televisión, digamos, están bombardeados por eso, pero por primera vez, o digamos, de algún modo, se vuelven hablantes de ese lenguaje, cobran su propia voz. Entonces, yo soy, por mi parte, tallerista, digamos, hago esta actividad, y decidimos con Fer, con Fernando Rodríguez, buscar las demás actividades similares que estaban sucediendo en Mar del Plata. Y en el marco de las 24 horas de cine nacional, las últimas 3 horas fueron dedicadas a cine hecho por chicos de Mar del Plata. Cine, o sea, pequeños cortos realizados en distintas escuelas, en talleres particulares, en actividades dependientes del municipio, en actividades individuales desarrolladas a través de la universidad, en barrios. Muy heterogéneo, con distintas edades que iban desde los 5 años hasta los 18, digamos, muy heterogéneo y muy lindo de compartir toda esa producción. Entonces, la verdad que es un placer enorme. Vos ves a los chicos que son espectadores y a la vez directores, por decir así, son los realizadores, son los actores. Y se hacen dueños de ese escenario, de esa pantalla. Es la verdad un placer y es muy gratificante. La tarea del Festivalito va a continuar durante lo que resta de este 2018, no solo en Mar del Plata, Otamendi, Mechongué, Batán, Miramar, va a ir recorriendo toda la zona y siempre con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y aprovechen el Festival de Cine, quedan los últimos días. El domingo habrá toda una recorrida de películas gratis en distintos escenarios del festival, pero tanto hoy como mañana y el mismo domingo podrán disfrutar del 33º Festival Internacional de Cine en nuestra ciudad. Del cine
a la investigación. Bienvenida, Karina Miglioranza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Es un placer estar acá y compartir este rato con ustedes. La mejor presentación, siempre decimos, es realizarla de manera colectiva, porque yo puedo decir que sos graduada de la universidad, licenciada en ciencias biológicas, doctora en ciencias biológicas, que trabajás en un instituto que es el Instituto del IMIC, que sería... El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Bien. ¿Qué tipo de investigaciones llevan a cabo en el IMIC, pensando en esta Mar del Plata que está frente al mar y en la universidad que aporta mucho conocimiento? Bueno, el instituto abarca diferentes temáticas desde el punto de vista de ecología, de diversidad, contaminación, estudio de playas, erosión costera, como así también toda la diversidad relacionada al Instituto del INIDEP, que también hay muchos investigadores, no solo pertenecientes a la Facultad de Ciencias Exactas, sino al INIDEP, que forman parte del instituto, y todo aquello con biología pesquera y la relación con los peces y el ambiente marino en general. Sos investigadora del CONICET. ¿El IMIC también es de doble dependencia? El IMIC es un instituto de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata. Y hemos recibido la noticia, has recibido la noticia hace muy poco tiempo, has recibido un premio a nivel internacional. Vos como investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero también un grupo de investigadoras, creo que todas son todas mujeres. Sí, exacto. Somos cuatro mujeres que en realidad esto pertenece, bueno, es un premio internacional dado a investigadoras, en este caso, de Latinoamérica. Una de ellas, la señora Tatiana Furley, pertenece a la parte de empresa. ¿Esto por qué? Porque la CETAC es la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental. Y es una unidad tripartita. Quiere decir que está el ámbito académico, el ámbito gubernamental y el ámbito empresarial. Y entre los tres se trabajan conjuntamente para forjar y para trabajar en pos de diferentes estudios ambientales y de problemas ambientales relacionados, tanto en la región como a nivel mundial. Y el tema del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente como dato positivo y el daño al medio ambiente como problema es algo que vos has abordado en tus investigaciones, en tu tarea. Sí, particularmente sí. Bueno, yo pertenezco al Laboratorio de Ecotoxicología y Contaminación Ambiental, donde desarrollamos diferentes líneas de investigación, desde dinámica de contaminantes orgánicos en matrices como suelos, sedimentos, agua, biota, aire, y abordando la importancia de los usos del suelo en las diferentes cuencas y viendo cómo afectan tanto en la acumulación como efectos en los diferentes organismos. Karina, ¿en qué consiste el premio? ¿Cuándo se va a realizar la entrega? El premio consiste, bueno, en una mención, se va a realizar en Finlandia, en la ciudad de Helsinki, en mayo del año que viene. También, bueno, cuenta con un dinero, pero el dinero es más que nada ilustrativo para poder solventar inclusive algunos gastos. Nos invitan, por supuesto, a las 4 a participar allá del evento. Esto va en conjunto con el Congreso de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental, que se realizará todos los años, tanto en Europa como en las diferentes unidades geográficas. ¿Qué me refiero a ello? La sociedad, la CETAC, que así es su sigla, tiene diferentes unidades geográficas como CETAC Norteamérica, CETAC Europa, CETAC Asia-Pacífico, CETAC África y CETAC Latinoamérica. Entonces, nosotras, como representantes de CETAC Latinoamérica, es que nos fue otorgado el premio. ¿Y dónde se va a realizar? En el Congreso de la CETAC Europa, que el año que viene se realiza en Helsinki, Finlandia. O sea, ya sabes que en mayo del 2019 estarás allí recibiendo ese premio. Sí, Karina, sí, y como investigadora joven, pero con mucha experiencia, porque te formaste en la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigás en un instituto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿te estimula a seguir haciendo qué y a seguir recorriendo qué camino de la investigación recibir este premio de estas características? Bueno, este reconocimiento, que es importante resaltarlo, porque si bien es un reconocimiento que nos dieron a nosotros cuatro, pertenece o también es meritorio para todos los miembros de CETAC Latinoamérica que han trabajado de diferentes ángulos, de diferentes ópticas, tanto de la gestión como de la educación, de la participación o de fomentar congresos y demás durante todos estos últimos años. Entonces es cómo CETAC Latinoamérica se viene desarrollando de hace ya 20 años prácticamente
y ha avanzado en el avance, bueno, propiamente dicho, del conocimiento científico en temas relacionados con los problemas ambientales. Es un logro colectivo, que no queda ni en vos ni en cuatro, sino en todos los investigadores de Latinoamérica. Sí, eso es lo que lo ves, lo yo ves lo de veo esa así. Manera. Sí, sí, sí. Karina, y ya que hablamos de medio ambiente, ustedes investigan, ustedes no son gobierno, ustedes no generan políticas, pero sí investigan y generan información, que después los gobiernos las toman. Si tenés que hacer un rápido paneo de la situación de contaminación del medio ambiente en zonas marítimas como Mar del Plata, como el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el punto más preocupante, la sustancia que más contamina? Digo, el tema principal cuando entras en ese tema. Bueno, respecto a la contaminación en lo que es la costa bonaerense, desde, podemos decir, desde el Río de la Plata y su frente marítimo hasta la provincia o hasta la ciudad de Bahía Blanca, hay diferentes, que le llamamos nosotros, puntos calientes o puntos importantes, como son los puertos, tanto el puerto de Buenos Aires como el puerto de Bahía Blanca, asociado a polos industriales, que eso lo que conlleva es a la generación de muchos contaminantes, de una gran gama de contaminantes, tanto contaminantes orgánicos, metales pesados, hidrocarburos del petróleo, entre ellos, y toda una serie hoy en día se viene generando de contaminantes emergentes. ¿A qué le llamamos contaminantes emergentes? Son contaminantes, por ejemplo, los productos farmacéuticos, ¿sí? Que son los que nosotros consumimos y que a través de los diferentes efluentes son descargados en las costas de toda la provincia de Buenos Aires. No mencionaste el puerto de Mar del Plata. ¿Tiene otra característica? ¿Tenemos otros contaminantes acá? El puerto de Mar del Plata también tiene su importancia, es de menor envergadura que los otros dos y también está el puerto de Quequén, que es un polo, o sea, un puerto con mayor carga agrícola, ¿sí? Donde hay mucho transporte de cereales y demás. Y bueno, el puerto de Mar del Plata tiene otro impacto y otra trascendencia, no tanto desde el punto de vista agrícola. Todos, o sea, todas las actividades humanas generan contaminación. La cuestión es, bueno, ver cómo se maneja esa situación, cómo se pueden generar de acuerdo a los trabajos o estudios ambientales que realizamos diferentes investigadores, no solo acá en Mar del Plata, sino a lo largo de, hablando de la provincia de Buenos Aires, de toda la provincia de Buenos Aires, de manera de disminuir esa descarga de contaminantes en la zona costera. Como ser, bueno, el foco final de todos los contaminantes, ¿no? Porque todos ellos que se generan tierras adentro van a parar a los ríos, a los arroyos y como cursos de agua terminan finalmente en el mar. Entonces de eso se trata todo un poco el trabajo de lo que podemos generar nosotros como investigadores desde el punto de vista de la gestión. O sea, generar información ¿para qué? Para poder transmitir posibles herramientas para la prevención o mitigación de posibles contaminaciones en los diferentes cuerpos de agua. Como está el panorama, Karina, seguirá investigando mucho Latinoamérica y el mundo en este tema. Nos queda mucho por delante, pero la universidad, los investigadores van haciendo su parte. Sí. Muchas felicitaciones a vos, a todo el equipo, a tus colegas, a las investigadoras que están rompiendo el techo de cristal también. Y el año que viene te veremos allí en Helsinki, entonces. Así será. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio, por invitarme a esta charla y, bueno, para lo que dispongan estoy presente. Formada educativamente totalmente en la ciudad de Mar del Plata, graduada de la Piloto, licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Karina Miglioranz, hoy investigadora del CONICET, recibiendo este premio internacional de la CETAC que recibirá el año próximo en Helsinki. Nos quedamos un poco en el tema porque la investigación también tiene siempre la extensión allí cerca como herramienta, como función. Naturalexa, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ha llevado a cabo una serie de actividades en todo este mes de noviembre que tienen que ver con la difusión de carreras, la difusión de la facultad y también salir a territorio. La Universidad Nacional de La Plata tiene mucha experiencia en extensión de exactas. Lo conocemos. Estas jornadas que estamos armando desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, las denominamos Naturalexa, y la idea es que de alguna manera podamos vincular lo que se hace en la facultad con lo que sucede en la comunidad y retroalimentarnos, digamos, empezar a visibilizar todo lo que estamos haciendo dentro de la facultad, incluso dentro de la facultad misma, que muchas veces no se conoce, y conocer un poco la problemática del medio y ver en qué manera nos podemos ir vinculando hacia futuro.
Bueno, en el día de hoy estamos armando una mesa de debate sobre extensión, donde tenemos invitados que van a dar distintas charlas. Y la idea es un poco justamente esto, ¿no? Visibilizar la extensión y la problemática que se da en torno a este tema y cómo está trabajando la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en temas de extensión y pensar en futuros proyectos en función de las cosas que podamos ver hoy en las jornadas. Tenemos un invitado que es el doctor Guido Mastrantonio, que viene de la Universidad Nacional de La Plata. Él es secretario de Extensión de Exactas de La Plata. Y bueno, una de las cosas que nos va a contar es una trayectoria de más de 30 años en extensión y nos va a contar un poco la problemática y cómo se fueron desarrollando durante todos estos años. También tenemos un par de charlas más. Una es de la Federación de Asociaciones Vecinales. La vicepresidenta Lorena Tess va a comentar un poco la problemática desde la visión de las sociedades vecinales. Y también tenemos una charla sobre los centros de extensión. Va a estar el coordinador del centro de extensión, Pablo Celaya Blanco, y gente de los distintos centros para contar desde la visión de los centros de extensión cuál es la problemática en relación con los proyectos de extensión. Bueno, en nuestro caso nos invitaron a comentar un poco las experiencias propias de la Facultad de Exactas de La Plata, entendiendo que somos facultades hermanas, digamos que cultivamos disciplinas similares, las mismas disciplinas, y cómo desde ahí, en nuestro caso, pudimos plantear estrategias o proyectos de extensión propias del ámbito de nuestras disciplinas, digamos. La extensión es un ámbito es el menos desarrollado de las universidades nacionales y siempre estas instancias de intercambio nos permiten poder sintetizar de mejor manera lo que hace cada uno. En nuestro caso, nos vale también para poder mirar y observar cómo se hace extensión en otras unidades académicas. Bueno, estoy convocada como parte de la comisión directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento. Así que, bueno, agradecidos que inviten al fomentismo a poder contar su experiencia, contar el trabajo que hacemos en los barrios, cómo nos organizamos, de qué se trata particularmente la federación, de la que soy vicepresidenta en este momento, y también las dificultades que tenemos en los barrios, los problemas que tenemos todos los días los vecinos y las vecinas, y estrategias que hemos desarrollado para poder llevar adelante el día a día y mejorar la calidad de vida. Tuvimos la posibilidad de conversar con Guido Mastrantonio, también en la radio de la universidad, y como secretario de Extensión de Exactas de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, nos contaba que salieron a territorio con poco conocimiento, con el conocimiento científico, pero sin saber cómo abordar y encontrarse con la sociedad, con el barrio, que fueron haciendo camino al andar. Y las primeras tareas tenían que ver con algo que también se hace en Mar del Plata, en nuestra universidad, acercarse a los barrios más necesitados desde la Facultad de Ciencias Exactas y ayudarlos en el monitoreo y en el trabajo de laboratorio para saber en qué estado se encuentra el agua de las napas de muchos barrios necesitados de nuestra ciudad. Se comienza por ahí y después elaboración de medicamentos, cannabis medicinal, bueno, son muchos los temas, las tareas de extensión que lleva adelante la Universidad Nacional de La Plata. Mar del Plata tomará nota de todo ese camino recorrido. En muchos blogs de notas ustedes han conocido sobre nuestra incubadora de empresas. Cerca de 10 proyectos incubados, más de 30 proyectos preincubados a través de cursos. Nuestra incubadora de empresas es una realidad. Y nos propusimos con el correr del año ir conociendo algunas de las empresas incubadas, algunas de esas pequeñas empresas que están generando innovación, generando tecnología en cualquier domicilio de la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, transitando por la calle Rufino Inda. PCB Ingeniería es una empresa marplatense en la cual nos propusimos trabajar para generar el soporte físico para el desarrollo de ideas de innovación tecnológica. Todos los días utilizamos algo en nuestra vida cotidiana que tiene un circuito impreso adentro. Cualquier dispositivo electrónico adentro tiene una tarjeta de fibra epoxi o de algún material que está hecha, o sea, que es un circuito impreso. Desde la tarjeta sube
al lavarropas, al microondas, cualquier dispositivo que utilizamos todos los días tiene un circuito impreso adentro. Cuando yo llevo a la incubadora ya estaba la idea y estaba un poco la búsqueda del producto. O sea, nosotros estábamos buscando tener un producto que sea o que cumpla con la calidad que necesitaba el mercado. Llevo a la incubadora por consejo de un amigo, estaba buscando asesoramiento, necesitaba hacer un plan de negocios, necesitaba hacer una evaluación del mercado. Y la verdad que encontré en la incubadora gente que me asesoró y me ayudó a conformar lo que hoy es una microempresa, pero con todos los recursos necesarios para poder desarrollarme en el futuro. Me han dado asesoría en el área administrativa, contable, en cómo plantear la idea, en cómo poner objetivos, planificarlos. Digamos, toda la cuestión operativa de lo que tiene que ver con una empresa, más que en el desarrollo del producto. Yo tenía el conocimiento para desarrollar el producto, ellos tenían todo el conocimiento para conformar una empresa. Creo que la incubadora es un elemento necesario para un montón de emprendedores en la ciudad. Creo que Mar del Plata tiene un potencial enorme para desarrollar empresas y creo que la incubadora es el lugar donde se pueden desarrollar esos emprendimientos. Creo que es fundamental la acción de la incubadora en la ciudad de Mar del Plata. Le agradecemos a Luis Amato, ingeniero y coordinando la incubadora de empresas, que ha sido el nexo para llegar a todas estas iniciativas que hay en Mar del Plata y donde nuestra universidad está trabajando. incuba@mdp.edu.ar para entrar en contacto con la incubadora de empresas. Vamos llegando al final de este blog de notas. También repasar como hecho saliente del año que ahora la incubadora tiene un director, que es Alberto Chevalier, que un poco sintetiza esto de lo público, de lo privado y la investigación. Este triángulo de sábado que estuvo recorriendo el programa, como cuando charlábamos con Karina Migliorán, y nos decía que la CETAC tiene un espacio privado, un espacio público y también un espacio académico. Hoy, y seguimos relacionando temas, hoy se entregaron los premios Alfonsina a todas las mujeres investigadoras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Las mujeres investigadoras, la comunidad universitaria sigue reconociendo en ellas todo su potencial y equilibrando, haciendo justicia con muchas asignaturas pendientes. Queda tiempo hasta el 30 de noviembre para anotarse. No se olviden, www.mdp.edu.ar. Buena semana. Hasta el próximo blog de notas.